Iniciamos nuestra grabación del día de hoy. Como de costumbre, no me pueden hablar, no me pueden decir nada porque no les he permitido el micrófono. Ahora sí. Más bien me pueden escuchar, imagino, ¿no? A ver si me pueden escuchar, imagino. Sí, qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Espero que todo esté marchando de lo mejor. De lo mejor con ustedes y sus familias. Listo, vamos a poner presente. Y esta es la clase que tenemos que cambiarle, ¿no es cierto? La hora. Está puesto a la 1, estamos siendo y son las 11. Listo. Cálculos básicos de ingeniería química. Bien, muy bien. Aquí asistencia. Ya. Introducción, sí, correcto. Claro, esta es la que hay que cambiar. Esta es la que hay que cambiar, por eso no logran poner presentes todavía. De 11 a 1. Tema. Sí. Balances. Conversión química. Parte 2. Continuación. Muy bien, muy bien. Listo. Y aquí imagino que ya podrían poner presente. Ustedes sí, les pienso que sí ya ponen. Ya les funciona esto. Estos son los plaguicidas. ¿Dónde está la presentación de ustedes? Este. Si se puede ver en pantalla, ¿no? Supongo. No me dicen mucho. Ya, me parece que llegamos hasta este ejercicio, ¿no? Sí, obtener los colores de formación. Bien. Entonces, a ver, primer detalle que deben recordar ustedes cuando se hacen estos ejercicios, ¿no es cierto? Uno, tener la reacción química, colocado los estados de agregación en las cuales se encuentran las especies, tanto de reactivos como productos. Luego viene el balance de la ecuación, es decir, tener la ecuación química equilibrada, tener la ecuación química balanceada, ¿sí? Y aquí tú puedes hacerle el cálculo del calor de la reacción, ¿no es cierto? Siguiendo estas dos fórmulas, puedes utilizar el delta H de formación para productos y reactivos o el delta H de combustión para productos y reactivos. No olvides de que tienes aquí pues las condiciones estándar o las condiciones de referencia en las cuales están las tablas, que por lo general estas condiciones son 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Vale, excelente. Y no olvides que cuando viene el calor de combustión se le aumenta aquí, ¿no es cierto?, este como signo menos que estamos aquí hablando. Bien, entonces, como tú ves, se multiplica el número de moles por el valor del delta H de formación o por el valor del delta H de combustión, a tal forma que debes tener presente de que pues dependerá de cómo esté igualada la ecuación química para tener el valor del delta H, ¿no? Fíjate que estas dos ecuaciones, como pone aquí la diapositiva, son en esencia dicen exactamente lo mismo, pero el valor del delta H es diferente. Entonces, como les decía, la clase pasada hicimos el ejercicio este, ¿no?
Personalmente, yo prefiero colocarle por una mol. Es decir, por ejemplo, si de estos dos reactivos, el reactivo A es más importante que el reactivo B, o el reactivo A es el combustible, o versus el reactivo A es lo que te están haciendo las preguntas del problema. Yo prefiero esta forma de igualación de aquí, a tal forma que cuando calculo el delta H de la reacción, pues me sale una determinada cantidad de energía por una mol, por mol, de el reactivo que se considera más importante en la reacción, y puede ser el reactivo limitante, o el combustible, pues, o cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, siempre por mol. Si tú decides, no, profe, es que a mí se me hace más fácil esta segunda forma de igualación de la reacción, ¿no es cierto? Porque es así como me sale el método y yo prefiero pues mantenerlo de esa forma, etcétera, etcétera. Pues está bien, puedes utilizar también esta forma de balance, ¿de acuerdo? Pero recuerda que el delta H va a estar por el número de moles del reactivo que tú hayas considerado. Fíjate, este delta H que pone aquí la diapositiva, ¿no? Déjame ver si presentarle para verle mejor. ¿Cómo presentarías la respuesta? Tú dirías, tengo 2000 unidades de energía, puede ser kilojoules o BTU, o BTUs o joules o lo que sea, kilocalorías, por 2 moles de A, o por la reacción de 6 moles de B, o para formar 4 moles de R, ¿sí? Siempre acuérdate de que tienes que hacer referencia a la cantidad de moles del reactivo que tú tengas, ¿vale? Ya, y otra cosa que les quería hacer acuerdo, que fue de lo que hablamos la clase pasada, ¿no? Son estos valores de aquí. Fíjate que nos dice que para hacer los cálculos del delta H de la reacción, bueno, en este caso se considera temperatura y volumen constante, y aquí se considera que tanto reactivos como productos de la reacción están a la presión y la temperatura constante, ¿de acuerdo? Bueno, esto depende de cada uno de los casos, ¿sí? No olvides de que estos cambios del delta H se dan en este sistema pensándolo así, ¿no? Por un instante como que te abstraes de las otras formas de energía y este cálculo que estás haciendo con las energías de formación o las energías de combustión, las del delta H de formación o el delta H de combustión, es debido solo al hecho de la reacción química, ¿no? Solo al hecho de la reacción química y cómo se supone que reactivos y productos están a la misma temperatura, y esa temperatura es 25 grados centígrados, ¿verdad? Y una atmósfera de presión. Si es que en tu sistema tienes distinta temperatura, vas a ver cómo se hace una pequeña corrección aumentando o disminuyendo el valor del delta H, ¿vale? Pero es algo que lo debes tener claro, y es como un resumen de lo que hablamos la clase anterior, ¿no? Bien, la relación entre el delta U y el delta H de reacción, ¿no? Este subíndice R, pues, es de reacción, y pues solo se consideran cuando los tienes en gases a los reactivos o productos, ¿no? Porque los líquidos como que no ocupan tanto en volumen, ya uno decía, o no te generan un mayor cambio de presión dentro de tu sistema. Bien. Hablamos de las tablas también en la clase anterior e hicimos este ejercicio. De acuerdo, esto es un resumen de ¿qué? 3 minutos al respecto de lo que habíamos hablado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta de la clase pasada? Kevin Leonardo me pone ahí un dedito encima, significa que estamos de acuerdo. Bien, no es difícil porque es escribir la reacción química, escribir los estados de oxidación, tenerle presente la igualación para poder reportar de una manera o de otra el delta H de energía que estás calculando y listo para de contar, ¿vale? Bien, vamos, avancemos. La famosa ley de Hess, que esto, empecemos con esto para hablar, ¿de acuerdo? Esto de la ley de Hess ya aplicaron ustedes en química general 2, ¿sí? No sé si recuerdan cuando hablaban de termoquímica, es decir, la energía asociada a las reacciones químicas, ya se aplicaba la ley de Hess para poder hacer los cálculos. No sé si la recuerdan a la ley de Hess. Y te decía de que puedes aquí, en esta ecuacióncita de aquí, fíjate, en esta ecuacióncita que está acá abajo, escrita, digamos que se resume de la mejor forma
La ley de Gibbs significa de que puedes sumar los delta H para tener el delta H de la reacción final, ¿no es cierto? Y para poder sumar, o sea, para que se transformen en aditivos los delta H de las reacciones, pues significa de que puedes sumar de estas reacciones químicas hasta obtener la reacción que a la cual tú quieres llegar. ¿Sí? ¿Habían escuchado de la ley de Hess, chicos, ustedes? Sí, la vimos en general 2. Sí, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, y esto ya se enseña desde la general 2 porque es bastante hasta algebraico. Es decir, es divertido pues, ponerles a ustedes ahí a sumar estas reacciones. Y además de que vas practicando el álgebra de la suma de términos semejantes y tanta cosa, una de las aplicaciones está aquí en el cálculo de la reacción. ¿De acuerdo? No te olvides de que es un método indirecto porque al estar sumando y restando delta H de reacción, y esto significa que estás sumando y restando reacciones para llegar a tener tu reacción final, ¿de acuerdo? Es un método indirecto, ¿no? El método anterior es el método directo, utilizando las tablas, y aquí lo que se hace es este paso intermedio de sumar y restar reacciones, y una vez que ya tengas hecha la parte algebraica, que es la suma y la resta de reacciones, puedes empezar a sumar y restar los delta H siguiendo ese mismo orden lógico para llegar a tener el de la reacción final. ¿De acuerdo? Cuando se utiliza la ley de Hess, cuando, por ejemplo, tienes ya la información del delta H de la reacción y no tienes que ir sacando componente por componente los delta H de formación o de combustión. ¿De acuerdo? Para eso se utiliza lo que es la ley de Hess. Ya. Entonces aquí fíjate, es uno de los ejemplos tomados de los textos de referencia que tenemos en nuestra asignatura de cálculos básicos, ¿no? Entonces fíjate lo que nos dice, los colores estándar de las siguientes reacciones, los colores estándar, verás, 25 grados centígrados de una atmósfera de presión, ¿sí? Las siguientes reacciones de combustión se determinaron de forma experimental. Es decir, cogiste, efectuaste las reacciones dentro de un calorímetro y pues mides el delta H de la reacción. Vale. Mira, seamos observadores en cómo te presentan las reacciones, ¿de acuerdo? Fíjate. Este es el etano, este es el carbono, este es el hidrógeno, pero si tú eres observador primerito, te están poniendo por una mol. Por una mol. Del reactivo que se considera más importante, que puede ser el reactivo limitante, o en este caso, ¿no es cierto?, que son combustibles, ¿sí? Y es por eso que aquí te ponen, fíjate, en delta H de la reacción por mol. Formalmente, las unidades es simplemente energía. El delta H es energía, ¿verdad? El delta H de la reacción es cuánta energía salió de esta reacción, ¿de acuerdo? ¿Y por qué está dividido? Para mol, es porque estas unidades de aquí, fíjate, están en relación a este coeficiente estequiométrico. ¿Vale? De todas las reacciones me refiero, ¿no? En todos los casos, ¿de acuerdo? Si hubieras igualado de distinta manera las reacciones, pues se reportaría por 2 moles o por 3 moles o por el número de moles en las cuales está la igualación, ¿sí? Entonces te dice... Te da como datos experimentales, fíjate que no está sacando uno a uno los valores de delta H de formación y de combustión de los compuestos, sino se midió de manera experimental los delta H de la reacción de cada una de estas. ¿Ya? Entonces te dice, aplique la ley de Hess, que es este cálculo indirecto para llegar al calor de la reacción, ¿de acuerdo? Dados para determinar, esta es una mala traducción, sí creo que hablamos de la traducción del verbo determinar en la parte de cálculos, ¿no? Esto es una mala traducción desde el inglés. Porque en inglés determine sí es un verbo que te habla de calcular o de establecer. Mientras que si lo llevas tal cual del inglés al castellano a este verbo, determinar en castellano pues dice otra cosa. Determinar es la voluntad que tú tienes de hacer algo, ¿no? Entre varias definiciones, ¿no? Entonces, por eso te digo aquí, sería mejor escribiendo en castellano, es decir, aplique la ley de Hess, los colores de reacción dados para calcular
para obtener sería mejor antes que determinar. Esto te lo voy repitiendo y aunque te parezca repetitivo esto, y digas otra vez este profe con el verbo determinar, te lo voy diciendo ya ahora que estás en este nivel de formación, porque también tú escribes informes de laboratorio de las prácticas que hace y estoy seguro de que más de uno de ustedes ha utilizado ese verbo determinar en castellano para tratar de decir calcular o establecer o hallar o encontrar, ¿sí? Entonces, hazte el cambio de chip mental. Cada vez que leas en castellano, determine este valor, pues tú dices, no, esto es una mala traducción de inglés, le pones calcule este valor, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, mira, dice determinar el para calcular el calor estándar de la reacción. Esta palabra estándar es muy importante. Esta palabra estándar es muy importante porque es 25 grados centígrados y pocas reacciones funcionan a 25 grados centígrados. Ya. Y aquí nos da una cuarta reacción. Fíjate que aquí nos da una cuarta reacción y nos pide que encontremos el delta H de la reacción, ¿verdad? De esta reacción, de esta cuarta de acá. Ya, entonces, primero viene la parte algebraica. Hay que, de manera común, como hacían en general 2, hay que ver cómo combinamos entre sí las reacciones 1, 2 y 3, ¿sí? Para que una vez hechas las sumas y las restas de estas reacciones, lleguemos a obtener la reacción que nos están pidiendo, ¿sí? Entonces aquí nos dice, la reacción 4 es igual a, coja la reacción 2, multiplíquele por 2, súmele a la reacción 3 multiplicada por 3 y réstele a la reacción número 1. Así de sencillo, ¿no? Esto es general 2. El saber combinar las reacciones sumando y restando para que te llegue a tener la reacción que está escrita aquí en la línea 4 es general 2. Y me gusta esto, fíjate. Esto es algo para su trabajo autónomo, ¿no? Verifíquelo. Es decir, ok, yo le cuento cuál es la respuesta, pero usted, para que gane destrezas procedimentales en sus cálculos, ¿sí? Usted lo verifica, ¿de acuerdo? Esta parte de verificar lo que dicen los libros es bastante útil cuando estás estudiando, ¿sí? No es una buena idea que ahora en tu nivel de formación digas, profe, yo esto de estar verificando los cálculos que hace el libro no va conmigo, la verdad, esto no. Pues yo confío en el libro a ojo cerrado. Entrénate, o sea, te invitaría, y es lo que la invitación que hago desde que empezamos la asignatura, ¿no? Tómate los ejemplos, tómate los ejercicios ya resueltos y vuelve a resolver tú mismo. Y así puedes tú comparar lo que tú sacas con lo que saca el libro y ver, y de esa manera ir detectando errores, ¿de acuerdo? Recuerda de que varios de los libros, las versiones originales de casi todos los libros que utilizamos en la carrera son versiones que están en idioma inglés, ¿sí? Entonces, es preferible que manejes las versiones en inglés. Dices, no, profe, es que en inglés yo no leo, yo no entiendo, qué difícil. Chuta, prefiero mejor buscarme la versión en castellano del inglés. Entonces, claro, por un lado yo te digo, sí, bueno, es verdad, por tu idioma natal está bien de que te lo pases a castellano, ¿verdad? Pero, o que busques la edición en castellano, pero por lo general las versiones que se encuentran en la internet de los libros que están transformados a castellano tienen errores. No son buenas traducciones, por lo general. No en todos los casos, pero por lo general eso es un problema. ¿Sí? Entonces, al tener esos errores, fíjate, ya encontramos aquí pues, el error en la traducción del verbo, ¿no? Bueno, entonces siempre es bueno de que vayas verificando lo que te dicen los ejercicios, ¿no? Pero mira, aquí es lo que voy. Para calcular el delta H, fíjate, coge los delta H de las reacciones que ya tenías y es el valor por el cual tú vas a multiplicar los delta H. Aquí hay un número 1, ¿no? Los delta H que tenías de manera experimental, ¿no?
Y así funciona esto de la ley de Hess para el cálculo de los deltaches de la reacción. Creo que no es algo nuevo, sino es algo que ya lo podían haber deducido después de su curso de General 2. ¿De acuerdo? Y fíjate la notita que nos pone acá al final, el ejercicio, ¿no? Este calor de reacción no podía haberse medido de manera directa. ¿Qué es esto de manera directa? Pues utilizar las tablas de los colores de formación y medirlo, ¿no? Y es que es imposible hacer reaccionar carbono e hidrógeno de modo que el único producto de la reacción sea el etano. Claro, entre carbono e hidrógeno pues puedes tener metano, propanos, butanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso que sale de deducción de la ley de Hess. ¿Vale? Bien, yo creo que en esta parte no hay mucho más que hablar. Lo tienen claro por el curso de la general. Aquí está, mira. Otro error en la traducción. Determinación experimental, ¿no? ¿Qué palabra utilizarían en vez de determinación para el título de esta diapositiva? En vez de determinación, ¿qué palabra utilizarían ustedes? Cálculo experimental. Obtención le pondría aquí yo mejor, ¿no es cierto? Porque obtienes de manera experimental el valor de esto de acá, ¿no? Entonces ahí sí hay que ver en qué contexto, ¿sí? Ya, entonces, me contaban ustedes que lograron hacer prácticas antes de entrar en la pandemia con un calorímetro. Pensaría que sí, ¿no? ¿Todos ustedes hicieron esas prácticas o nadie, o hay personas en la sala que no conocen bonito lo que es un calorímetro, que no han visto más que en digital un calorímetro? ¿O todos sí se pusieron? Usted nos mandó construir un calorímetro, profe, con espuma flex para ya. Laboratorio. Correcto, vale, perfecto. Aquí no hay mucho que hablar tampoco, la verdad, determinación. Aquí tienes el ejercicio, ¿no es cierto? Fíjate, en un calorímetro de cobre se queman 3 gramos de carbón, que lo tienes por ahí, produciéndose CO2. La masa del calorímetro es 1,5 kilogramos y la masa del agua es de 2 kilogramos. ¿Por qué te da esas masas? Porque tanto la del calorímetro como la del agua, ¿por qué? ¿Por qué te dan estos valores? ¿Por qué es importante en el ejercicio darte estos valores de aquí? ¿Con qué finalidad el autor te da esos dos valores? ¿O son datos de relleno para tener más líneas en el problema? ¿Alguien que me dé una idea? ¿Para qué el texto del problema nos da estos dos valores? Creo que era para tener el calor total, que era igual al calor de la reacción más el calor del calorímetro. ¿El calor del calorímetro? No. El calorímetro no tiene calor como tal, ¿no? Pensemos en lo que es. ¿Para la parte estequiométrica? Para la parte estequiométrica, no va a participar en la estequiometría de la reacción el calorímetro.
y el agua, ¿no? Fíjate, ahí escribí, por eso escribí la reacción química. ¿Sí? Aquí está la reacción y no, pues no, aquí no tienes agua, ¿no? ¿Qué más? ¿Para qué nos darán esos valores? Entendamos qué está pasando dentro de esto, ¿no? Aquí está el calorímetro de cobre. Aquí está el calorímetro de cobre. Aquí pones tu aquí abajo, ¿no es cierto? Pones tu muestra de carbón en polvo, ¿verdad? Y pues le haces reaccionar dentro, ¿no es cierto? Le haces reaccionar dentro, donde se produce eso, o sea, combustionas tu carbono con cobre, ¿no? Uh-huh. O sea, tu carbón con oxígeno dentro. Bien. Entonces, de aquí se va a liberar una energía. De aquí se va a liberar energía, ¿no es cierto? Por efecto de la reacción química. Y esa energía, pues, se va a irradiar hacia la parte fuera del calorímetro, ¿no? Entonces, hay agua que está alrededor, ¿sí? Hay agua que está alrededor. Fíjate, por la visión que tenemos aquí del ejercicio, la temperatura, ¿qué está registrando? ¿Cuánto aumentó la temperatura del agua? ¿Sí? La temperatura inicial de la experiencia fue 20 grados centígrados y la final es de 31 grados centígrados. Pero si ves dónde está colocado el termómetro está colocado en el agua. Entonces lo que te está registrando aquí es la temperatura del agua. Entonces, estos 2 kilogramos de agua ganaron energía. Esos 2 kilogramos de agua ganaron energía. ¿Sí? ¿Qué más? Y el calorímetro, esta masa de calorímetro, que es lo que está aquí alrededor del agua, ¿no es cierto? También ganó energía, ¿sí? También ganó energía, ¿vale? Entonces es por eso que te están dando la masa del calorímetro en kilogramos, 1.5 kilos, porque este ha ganado energía. Y también te están dando la masa del agua, que son 2 kilogramos, ¿no? Porque también gana energía desde los 20 hasta los 31 grados centígrados como tal. Bien, listo. Dice, hallar el poder calórico del carbón expresándolo en calorías por gramo. El calor específico del cobre es 0,093 calorías por gramo grado centígrado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo calculamos esto? ¿Cómo resolvemos nuestro problema? Ideas, sugerencias para poder hacer esto. Bueno, aquí ya nos da algo interesante, ¿no? El volumen es constante. No cambia el volumen del calorímetro. Un sistema cerrado completamente. Bien. ¿Qué más? ¿Qué ideas? ¿Cómo podríamos hacer para calcular ese poder calórico del carbón expresado en calorías por gramo? Sugerencias de su parte. ¿Debo sumar el calor del agua con el calor del equipo? La cantidad de calor que ganó el agua más la cantidad de calor que ganó el equipo, ¿no es cierto? Es la cantidad de calor que sacamos de la experiencia, ¿no? Yeah. ¿Cómo hacen ese cálculo? La cantidad de calor como tal, ¿no es cierto? Es igual a la masa por el CP y por delta T. Se han de acordar de esto, ¿no? Tenemos el calor específico del cobre, tenemos el calor específico del agua, que lo conocemos, que es una caloría por gramo grado centígrado. Listo, entonces, adelante con los cálculos. Dime, dictan, por favor, calor del agua. Le voy a poner aquí calor que ha ganado el agua. Y aquí le voy a poner calor que ha ganado el calorímetro. Vamos a ver, masa del agua. Masa del agua. Ustedes me ayudan con los valores, ¿de acuerdo? Mientras yo voy escribiendo. Masa del agua. CP del agua.
Delta T. Ahora el calor que ha ganado el calorímetro. Masa del calorímetro. Cp. Y delta T. Ahí ustedes que me den su, que me den los, las respuestas, sí, porque mi calculadora ya se quedó sin batería. El calor del agua es 22.000 calorías. Y el cobre es 1.534,5. Correcto. Ya lo tenemos. Si sumo todo esto, ¿cuánto me da la suma de estas dos, por favor? Veintitrés mil quinientos treinta y cuatro coma cinco, ¿sí, no? 23.534,5 calorías. Ya. Esa es toda la energía que salió, ¿no?, de la reacción química que se dio dentro del calorímetro. Lo que nosotros detectamos, si digo así, claro, o medimos, es la, pues, el aumento de temperatura que sufre esto, ¿no? Bien. Dice que en el calorímetro se queman 3 gramos de carbón. Se colocan 3 gramos de carbón. Entonces, estas 23.000 calorías salieron por 3 gramos de carbón, ¿de acuerdo? Entonces, para poder cumplir con lo que nos dice el problema, calcule este en calorías por gramo, dividamos este valor, dividámoslo para 3 gramos de carbón. Y listo, saquemos una respuesta. ¿Cuánto es esta respuesta? O no hay respuesta. Son que están muy súper tímidos en darme la respuesta a esto. Vale, 511. 500. Dividido para 3. Y ya a mí me salió 7.844,83. Por ahí está mejor, ¿no? 7.844,83. Sí, eso yo sí veo mejor, ¿no? Claro. Calorías por gramo, gracias. ¿Cómo llegaste a las 500 que tenía antes? Alguien me dijo un cero de más. Y ya está, ¿no? Este es el poder calórico del carbón, ¿no?
Este es el poder calórico del carbón, que es lo que estábamos hablando, ¿de acuerdo? Así es lo que saldrían las, pues, de esta, de este ejercicio. Aquí no creo que tengan, no sé si tengan dudas. No sé si tengan dudas por ahí. Alejandra, Nicole. Disculpe una pregunta. No entiendo por qué aquí usamos la masa del calorímetro, porque se supone que los calorímetros tienen un aislante entre el material de cobre y el agua, entonces no se debería calentar afuera. O sea, no debería recibir calor lo que está de cobre. Y no se debería usar la masa. Sería para el equipo solo el calor específico y la variación de la temperatura, creo. Sí, mira, es una muy buena observación. Fíjate que lo que está acá adentro, este de aquí, es de calorímetro, ¿no? Mira. Y si yo pusiera un aislante aquí, ¿verdad? Si yo pusiera un aislante alrededor del equipo, sucede la reacción química, ¿no es cierto? Evidentemente el cobre va a calentarse, ¿de acuerdo? Pero si yo le pongo aquí un aislante, significa que voy a tratar de contenerle toda a lo máximo posible la energía que se produjo en la reacción química dentro de esto, ¿sí? Pero fíjate dónde está el termómetro. ¿Dónde está el termómetro? El cambio de temperatura que nosotros estamos registrando es en el agua, ¿sí? Significa de que no... primero, estamos suponiendo de que no está aislado en la copa esta donde se dio la reacción química, sino que es esta copa metida dentro del agua. Este recipiente metido dentro del agua, ¿no? Porque si es que hubiera un aislante aquí dentro de esta copa donde se da el reactor, ahí sí tendríamos que sumarle tendríamos que incluirle en nuestros cálculos cuánto revestimiento tenemos alrededor de la copa, ¿sí? Y pues también incluir ese calor, ¿de acuerdo? Yo pensaría que el aislante que tú mencionas está aquí. El aislante que tú mencionas está aquí alrededor del agua, en este ejemplo, ¿no? Aquí está ese aislante alrededor del agua. Para tratar de contener lo máximo posible el calor dentro de la reacción. Y es ahí donde estarían aislados los calorímetros como tales, ¿no? Entonces, por eso que consideramos los dos valores, la masa del agua junto con la masa del calorímetro, ¿no? Que es esta copita de aquí. Estoy asumiendo que este 1.5 kilogramos es esta copita de acá, ¿no? Sí. Aquí está, mira. El insulated jacket y el calorímetro bucket, que es todo lo que está ahí contenido, ¿no? Eso es lo que estoy asumiendo, que esta masa de aquí es la masa de la copa. De este como recipiente del calorímetro, por eso le sumo. ¿Más preguntas o dudas o inquietudes? Supongo que está sencillo, ¿no? Ok, vamos a avanzar. Dice, ¿qué pasa si las reacciones están diferentes a la temperatura estándar, que es lo más común, ¿no es cierto? ¿Qué sucede si las reacciones están o suceden a una temperatura que no es la esto de las famosas condiciones de estándar de 25 grados centígrados? Es decir, ¿qué pasa si nos salimos de la parte ideal o de la parte académica, ¿no? Pues las reacciones funcionan a distinta temperatura de los 25 grados centígrados, ¿sí? Puedo tener reactantes a una temperatura, reactivos a una temperatura, y puedo tener productos a una temperatura diferente, ¿sí? ¿Qué hacer en ese caso? Con esta temperatura es diferente que los 25 grados centígrados. ¿Qué hacemos con esto? Bien, primera posibilidad, ¿no es cierto? Primera posibilidad, mira. Reactantes a una temperatura distinta a...
reactantes y productos a una temperatura diferente a los 298 grados Kelvin, diferente a los y superior a los 25 grados Kelvin, ¿no? Entonces, para poder hacer el cálculo de la reacción, ¿no es cierto? Para poder hacer el cálculo del delta H de la reacción, debo colocarles tantos a los reactivos de los productos a 25 grados centígrados, que es lo que debo hacer. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me dice es, mira, muy sencillo. Tomas los reactivos que están a una temperatura superior a 25 grados centígrados y les enfrías. Y les enfrías, ¿verdad? Y les colocas con cálculos, ¿sí? A los reactivos a 25 grados centígrados. Y este le vas a llamar el delta H2. ¿Cómo harían este cálculo, chicos? ¿Cómo harían este cálculo? ¿Cómo enfrías la mezcla de reactivos? Desde, imagínate que estos están a 180 grados centígrados en la realidad, ¿no es cierto? Pero en los cálculos, ¿cómo les enfrías? ¿Cómo harías este primer cálculo? Que dice enfriar reactivos. ¿Cómo haces ese cálculo? ¿Cómo haces para calcular ese delta H2? ¿Ideas? Kevin. Podríamos hacer que libere calor, entonces calculamos un delta H. Sí, exacto. Enfría los reactivos. Verás que esto es en cálculos, ¿no? Porque la vida real está acá arriba. Tú tienes tus reactivos, haces que funcione la reacción y llegas a otra temperatura. Pero sí. O sea, verás que la vida real está acá arriba, que están a distinta temperatura reactivos y productos, ¿no? Ya, pero en cálculos, porque dice, usted calcule este delta H2, que es enfriar los reactivos. ¿Cómo pasas de este nivel de temperatura de los reactivos? ¿Cómo les traes acá a 25 grados centígrados? Esa es mi pregunta. ¿Qué cálculos haces para cambiar la temperatura de los reactivos en los cálculos de una X temperatura a 25 grados centígrados? ¿Qué haces? Obviamente, quitar calor, retirar calor, qué sé yo, dependiendo del nivel de temperatura, ¿no? Quitar o sumar calor, claro, eso es obvio. Sí, está muy bien. O sea, tu respuesta está parcialmente correcta. O sea, está incompleta. Más ideas. No hay más ideas. ¿Se podría pasar por agua y determinar qué calor gana el agua? Y de ahí... Sí, lo estoy diciendo sí, correcto. O sea, eso tendrías que hacerlo en un calorímetro, ¿no? Un calorímetro. En cálculos, chicos, piensen en los números. ¿Cómo hacen el cálculo para pasar la temperatura de los reactivos a 298 Kelvin? Porque en la realidad no lo vas a hacer. Tú estás acá arriba, imagínate que tu reacción funciona a 40 grados centígrados. Imagínate que tu reacción funciona a 40 grados centígrados, ¿de acuerdo? Y haces la reacción y los productos llegaron a 40 grados centígrados, ¿verdad? Ay, carambas. Esta es la realidad, o sea, tú estás acá arriba. Tú mezclaste, ¿no es cierto? Mezclas del frasco A con el frasco B, reacciona, pero todo sucede a 40 grados centígrados. ¿De acuerdo? Y yo te digo, a ver, calculemos el delta H de esta reacción, el delta H de reacción, pero a 40 grados centígrados. Calculemos. Entonces, el procedimiento es esto, enfriar los reactivos hasta 25 grados centígrados, calcular con las tablas, ¿no es cierto?, a 25 grados centígrados, y después calentar los productos desde 25 hasta, en mi ejemplo, 40 grados centígrados. Y les vuelvo a preguntar, ¿cómo hacemos este cálculo del delta H2? Luego, ¿cómo haremos el cálculo del delta H4?
porque el cálculo del delta H3 que está acá abajo, ¿no es cierto? Esto sale de las tablas con los calores de formación o con los calores de combustión. Estos cálculos de aquí me interesan. Ideas. ¿Cómo hacemos el cálculo para enfriar reactivos? En cálculos, en el papel. Ideas, por favor. Kevin. Utilizar el CP. ¿El CP de quién? Es una buena respuesta, pero ¿qué CP utilizarías? O sea, la ecuación. Y ahí ponemos las temperaturas y hacer una regresión matemática. Una integración matemática, dirías tú. Una integración. Sí, correcto, claro. Y mi pregunta era, claro, obviamente las ecuaciones polinómicas de los reactivos, ¿no? Pero lo que tendríamos que hacer es CP de mezcla. CP de mezcla en función, acuérdate cuál era la ecuación del CP de mezcla, ¿no? Si yo voy a calcular un CP de una mezcla, ¿verdad? Tengo que poner aquí fracción molar del componente multiplicado por el CP del componente y aquí hacerle una sumatoria, ¿no? Ya. Y aquí viene mi pregunta, ¿Esta fracción molar de dónde sale? Imagínate que la reacción química que yo estoy haciendo aquí es 2A más 3B. 2A más 3B. ¿De la estequiometría? Siempre, es una buena respuesta, pero siempre y cuando es lo que tú hayas colocado en tu medio de reacción, ¿no? Si es que pusiste para el inicio de tu reacción las cantidades estequiométricas, la estequiometría te funciona fabuloso, ¿sí? O sea, si es que en tu calorímetro, ¿no es cierto?, pusiste las cantidades estequiométricas, te va a funcionar eso fabuloso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si no pusiste las cantidades estequiométricas? Si no pusiste las cantidades estequiométricas, vas a tener una mezcla cualquiera de gases, ¿sí? O de componentes. Vas a tener una mezcla cualquiera, ¿sí? Deberías colocar las cantidades para el cálculo de las fracciones molares, ¿no? Deberías calcular en función de las cantidades de aquí, ¿sí? Digamos que pusiste más de A o más de B, ¿sí? Esto van a reaccionar siguiendo esta estequiometría, pero cuando tengas productos vas a tener un residuo de A o un residuo de B. No sé si me entiendes. ¿Sí? Porque si pones cantidades estequiométricas, pues genial. Tomas los coeficientes estequiométricos y haces este cálculo. Lo que nos sugieren es, para calcular el delta H, ¿no es cierto, profe? Haga, pues, mándese la integral. La integral entre, sería 25 grados centígrados en este ejemplo, hasta 40 grados en... Ah, no, miento. Borrador. Diríamos, final es 25 grados centígrados. El final es 25 grados centígrados. 25 grados centígrados desde el final. Y aquí la temperatura inicial, pongámosle TI. Ah, caramba, acá arriba está TI, ¿no? Aquí está TI. Sí, ¿no? Desde la temperatura inicial hasta 25 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, si tienes cantidades estequiométricas, bueno, te calculas las fracciones molares, que eso entiendo yo que no hay problema. Calculas el CP de la mezcla y haces esta integral, desde la temperatura inicial hasta 25 grados centígrados. Dependerá si la temperatura inicial es menor que 25 grados centígrados, si es que es mayor, para que te salga el signo de este delta H, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si no tienes las cantidades estequiométricas? Aquí en el caso de los reactivos no tienes que preocuparte mucho, ¿no? Porque si no tienes las cantidades estequiométricas, calculas las fracciones molares con las cantidades que te da el ejercicio. ¿Sí? Y ya está. ¿Vale? Calculas las fracciones molares con las cantidades que te da el ejercicio. Pero debes tener presente aquí en la cabeza que si no tienes las cantidades estequiométricas, va a haber una cantidad de reactivo, sea A o B, en estos productos que están acá. ¿De acuerdo?
Entonces, en esta primera parte creo que está explicada. Si tienen dudas, me preguntan. Y luego, ya utilizo las tablas con las delta H de formación o de combustión, calculo el delta H de reacción que está a 25 grados centígrados, ¿sí? Y luego dice, caliente los productos, ¿no? Y en esta segunda fase, pues, en esta tercera parte del cálculo, ¿verdad? Utilizaríamos algo similar a esto. Un CP de mezcla que es la sumatoria de la fracción molar del componente por el CP del componente, ¿verdad? Para obtener el CP de mezcla. Pero, ¿qué es lo que está mezclado aquí en nuestros productos? ¿Sí? La primera posibilidad, que solo tenga los productos de la reacción y no te haya quedado ni un miligramo de ningún reactivo. Primera posibilidad. ¿Sí? Pero si es que acá te quedaron residuos de reactivo no limitante, o sea, el reactivo en exceso, pues habrá que incluirle en esta mezcla, ¿no? Y se hace la integral hasta acá arriba. Estamos con el CP de la mezcla. Sí está claro esto, ¿no? Que sería la primera posibilidad, ¿sí? Con los CPs, las integrales, y ya pues llega a tener el delta H. Y luego, pues para hallar el delta H1 de acá, pues haces la suma de esto, ¿no? Haces las sumas de los delta H y ya tienes pues todo el cambio de entalpía de esa reacción. Si es que los reactivos de los productos están a distinto valor de temperatura, que es lo que sucede normalmente, ¿sí? Aquí les hago una pregunta. ¿Qué sucedería si en esto de enfriar reactivos o calentar productos existiera un cambio de fase? ¿Qué sucedería si en esto de aumentar, de calentar, de enfriar reactivos y calentar productos, tendrías tú un cambio de fase? ¿Qué pasaría? ¿Qué término incluirías? ¿Qué, Leonardo? Tendríamos que, en vez de utilizar el CP, un CB. No. No. El CP de ley, o sea, el CP lo vas a utilizar cuando tengas cambios de calor sensible. Pero si en ese cambio de calor sensible uno de los componentes cambia de estado, ¿sí? Imagínate que el componente B, como ejemplo, ¿no? Imagínate que el componente B que está aquí inicia como un vapor, está como vapor acá arriba, ¿no? A 40 grados centígrados, pero al instante de enfriarle, ¿verdad? De hacerle para acá, cuando llega a los 25 grados centígrados, ya llega B en estado líquido. Cambio de estado, ¿no es cierto? A 40 grados centígrados, según este ejemplo que tengo puesto yo, 40, pero pueden ser más. Aquí está como a 140 grados centígrados por la marea. Pero el rato que le enfrías, usted ya cambió de estado y dices, ¿ahora qué hago, profe? Aquí hay que sumar más términos. ¿Cambio de la energía interna? No. Igual es calor sensible, calor latente. Calor sensible, calor latente. ¿Sí? Tendrías un primer tramo de calor aquí, ¿verdad? Un primer Q. Desde el punto de arranque hasta el cambio de estado. Y este calor Q se calcula con el MCP delta T. Con el MCP delta T. ¿Qué es la integral, no? Hacer esta integral de acá abajo del delta H es hacer el MCP delta T. El MCP delta T. Pero con, en este ejemplo que estoy colocando, con el CP del estado en vapor. ¿De acuerdo? Con el CP del estado en vapor. Aquí. Se hace este cálculo, que es una integral, ¿no es cierto? Con hasta la temperatura en la cual cambio de fase. En el cambio de fase que le simbolizo aquí con esta línea, ¿no es cierto? Aquí lo que se hace es que el calor es igual a la masa multiplicado por lambda. Lambda es la entalpía de cambio de fase, ¿no? Aquí sería lambda de, estamos pasando de vapor a líquido,
En mi ejemplo, el lambda de vaporización, sí, el de vaporización te podría ir muy bien, ¿no es cierto? O el lambda de condensación para la sustancia, ¿no? Para la sustancia que en este ejemplo es B. Y una vez de que tenemos este calor latente aquí calculado, hacemos otro Q más, que es otra integral, ¿verdad? Que igual hacemos otro MCP delta T. MCP de T, aquí hacemos otro integral, sí, pero este CP de aquí ya es del CP del líquido. Azulito aquí, este ya sería el CP del líquido, ¿no? Porque ya cambió de estado. ¿De acuerdo? Y eso sería la explicación. Igual acá, imagínate, de los productos que estamos a 25 grados centígrados, qué sé yo, les vamos a calentar hasta 140 grados centígrados. Capaz que uno de los productos cambia de estado. ¿No es cierto? Y es ahí lo que se incluye. Te digo, son dos tramos, son tres calculitos, ¿no? Porque fíjate, es calor sensible desde la temperatura hasta el punto en el cambio de estado. En el cambio de estado es masa por lambda. Y después del cambio de estado, con la otra fase, con otro valor de CP, vuelves a hacer cálculo de calor sensible, ¿sí? Calor sensible es de hacer la integral del CP. Calcular lo que se llama como calor sensible es hacer la integral del CP. Mientras que el calor latente es multiplicar la masa por la entalpía de vaporización o la entalpía de fusión, ¿no? De tus muestras, de tus componentes, de tus productos o reactivos de la reacción. Bien, ¿alguna duda? ¿Sí me entendieron esta parte? Les quedó ahí medio como colgado y no me entendieron. Ah, profe, ¿podría repetir? O sea, yo entendí cómo sacar la... Perdón, o sea, cómo sacar los calores, ¿no es cierto? Pero, ¿de ahí qué hacíamos? No te entiendo la pregunta. ¿Qué es que hacíamos? O sea, cuando cambiamos de fase, ¿no es cierto? ¿Restamos al final los calores ya calculando con la MCP del líquido? No, todo se suma, todo se suma. Es este calor del cambio del calor sensible desde la temperatura hasta el cambio de estado. Se suma este calor de aquí más este calor de acá, porque es el sensible más el del cambio de fase. Y si es que del cambio de fase todavía se enfría más aún, es otro sensible, pero ya con el CP de líquido, ¿no? Aquí estás con el CP del vapor, aquí estás con el CP de líquido. Todos estos sumas para tener el delta H2. ¿Sí? O sea, este calor 1, este calor 2 y este calor 3. En mi ejemplo, ¿no es cierto? Para tener el delta H2 tendrías que seguir sumando, ¿no? Q1 más Q2 y más Q3. ¿Sí? Todo se suma. Todo se va sumando, manteniendo los signos que te vayan saliendo, ¿no? Pero, por ejemplo, este por lambda, bueno, dependiendo si es que es evaporación o condensación, lo que es cambiado, se cambia el signo, ¿no? Cuando evaporas tienes un signo y cuando condensas tienes otro signo. Por otro lado, si lo tienes en congelación o fusión, se le cambia el signo, ¿no? Por la convención. Porque una cosa es pasar del vapor al líquido, pero en magnitud de energía es la misma que pasar del líquido al vapor, pero con signo cambiado para los lambdas, ¿no? Y sea, por eso te digo, se va manteniendo los signos, ¿eh? Y dices, profe, ¿pero qué signo le pongo? Pues fácil, si es que tú encuentras la referencia y te dice delta H de vaporización, pasar de líquido al vapor, es 20, ¿no es cierto? Y tú estás condensando, le pones menos 20, así de sencillo, ¿no? Yo, profe, gracias. Bien, más preguntas. ¿Sí me cacharon esta parte o no me cacharon? Bien. Profe, el lambda era la entalpía de cambio de fase. Sí, la entalpía de cambio de fase. Los datos más comunes son, te digo, entalpía de vaporización y entalpía de fusión.
pero como se sabe que es del mismo valor pero de signo cambiado, cuando haces el proceso contrario, pues sí, es de lambda, es de entalpía de cambio de fase. Bien, más preguntas. ¿No? Vale. Acá les tengo otro caso. Sí. Otros caminos, fíjate. ¿Qué pasa si la temperatura de los reactivos es inferior a la temperatura de los productos? Suele suceder, ¿no es cierto? Pero es exactamente el mismo camino. Los reactantes les enfrías o les calientas hasta 298 Kelvin. Aquí utilizas las tablas del delta H de formación o delta H de combustión. Y a los productos con, se los lleva hasta acá arriba, hasta su temperatura, ¿no? En estos procesos de enfriar y de calentar, porque todo esto verás que estamos haciendo de cálculos, ¿no? Esto en la realidad no es que te pones a hacer esto en la realidad, o sea, no es que coges y enfrías los reactivos a 25 grados centígrados, que suceda la reacción a 25 centígrados y después calientes los productos, no. Tú en la realidad estás acá arriba, ¿no? Mira, tú en la realidad estás acá arriba, acá es la realidad. Acá es la experiencia de laboratorio, ¿sí? De que coloco reactivos, hago reaccionar y me salen productos a otra temperatura. Esa es la realidad, ¿sí? Pero debemos pasar la realidad a los cálculos. Y cuando se hace esto de los cálculos, ¿no es cierto? Ay, caramba, sí, se hace esto, ¿no? Se lo lleva a 25 grados centígrados con calor sensible o calor latente. Ojo con los cambios de fase, ¿sí? Ojo con los cambios de fase, ¿sí? Aquí vienen las tablas y después los productos se los calientan. Estamos. Que es el mismo procedimiento anterior, solo que estos reactivos de producto están a distinta temperatura, ¿de acuerdo? Y hay una tercera opción, ¿de acuerdo? Para una reacción que se da de manera adiabática, ¿sí? Para una tercera opción, que es cuando se da esto de manera adiabática. ¿Qué sería una reacción adiabática? ¿Cómo conceptualizan ustedes ahora una reacción adiabática? ¿Y por qué nos pone aquí que la reacción adiabática, el delta H cero? ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? ¿Tiene su lógica? ¿No tiene su lógica? A ver, cuénteme. No me digas. Sí, escucho. Es porque la entalpía está en función de la temperatura y como es adiabático, pues no hay cambio de temperatura, por lo cual la entalpía es cero. No hay cambio de temperatura entre dónde y dónde. Pues es dentro de la reacción. Verás que esto es del sistema con el entorno, ¿no? Esto estamos hablando dentro de la reacción. O sea, si es que dentro de la reacción no habría cambio de temperatura, estaríamos acá abajo. Hiciéramos el cálculo del delta H solo con nuestras tablas de los calores de formación o los calores de combustión. Ahí están productos y reactivos a la misma temperatura. ¿De acuerdo? Y ahí solo calculamos el delta H de la reacción como 298. A los 298 Kelvin, ¿no? Pero aquí estamos en este caso. De que el reactivo está a una temperatura, los productos están a otra temperatura. Pero es adiabática. ¿Qué te dice esto de adiabático? ¿De dónde sale el tema de adiabático? Entre el reactor y el ambiente. Sí, exactamente. Esto sucede dentro del sistema. Vuelvo a mi grafiquito de acá, ¿no es cierto? Se acordarán de esta diapo. Uh-huh. Si yo digo que esto es adiabático como tal, estaría colocando yo aquí un aislante en mi sistema, ¿no es cierto? Así, un aislante todito este sistema así, trick. Y es adiabático cuando no tengo flujo de calor, ¿no es cierto? Entre el sistema y el entorno. Carajo. No hace esto de aquí. Por tanto, este heat
de entrada o el heat de salida, yo no lo puedo detectar. Acuérdate que en mis calorímetros yo tengo el termómetro acá afuera, ¿no? Imagínate este así. Recuerda el ejercicio que puse acá, ¿no? El ejercicio que puse acá, mira, si esto fuera adiabático, el termómetro no registraría cambio de temperatura. Y dices, chuta, profe, no, esto está listo, o sea, entonces, ¿tiene sentido esto de que el delta H sea cero? Pues sí, claro, es adiabático, porque no tienes un cambio con el entorno, ¿no? Pero esto es en la parte, ¿cómo es esto? De los cálculos, ¿no? Vamos a los cálculos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? Enfriamos reactantes, que ya está hablado, que es el delta H2, el delta H3, que está aquí, que es el que sale de las tablas, y cuando tomas todos los productos y les llevas hasta la temperatura en cálculos, ojo, este valor del delta H se le conoce como temperatura de flama adiabática, ¿no? Temperatura de llama, ¿de acuerdo? Este es el nombre que tiene, ¿vale? Mira. La temperatura de reacción llama adiabática se define como la temperatura que alcanza, que se alcanza dentro de un proceso cuando, uno, la reacción se efectúa en condiciones adiabáticas, es decir, cuando no hay intercambio de calor entre el recipiente que le ocurre a la reacción y el entorno. Lo que te decía antes es como haber puesto un aislante alrededor del reactor. El termómetro, que no está dentro del reactor, sino que está por fuera, no te detecta cambio de temperatura, ¿no? Y cuando no hay otros efectos presentes, como efectos eléctricos, trabajo, ionización, formación de radicales libres, etc. Y ahí te acuerdas, fíjate la definición, ¿no? Y ahí te acuerdas de esto, de este sistema de aquí, ¿no? Si esto está completamente aislado, no puedo ni sacar ni poner calor del sistema adiabático como tal, ¿no? Bien, perfecto. Las tablas de delfines están aquí, ¿de acuerdo? Entonces suponemos, ojo la palabra, suposición. Suponemos que los productos salen a la temperatura de reacción, así que si conocemos la temperatura de los productos, automáticamente conocemos la temperatura de la reacción. Es por eso que cuando se hace este cálculo matemático, cuando vas de los productos a 25 grados centígrados hasta la temperatura a la cual realmente salen, se le conoce como la temperatura de llama. Y esto está saliendo a la temperatura que se dio la reacción. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Ninguna? Y esto ya es del ejercicio que esto ya hacemos. Esto sí. Esto ya hacemos otro de ejercicios. Perdón, la próxima semana. Bien, ¿dudas, inquietudes? ¿Preguntas de la clase de hoy día? De este monólogo. Bueno, también han participado ustedes. Hicimos un ejercicio por ahí chiquito. Pero bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta de esta parte? Profe, tengo una pregunta. Dime. En el Himen Blau están tabulados las entalpías de cambio de fase, ¿o tenemos que buscar en algún otro libro? Debería estar ahí. Yo pensaría que sí. A ver, veamos. No lo sé yo. Es que son cosas que... Es una muy buena pregunta, la verdad. Veamos, pues, el Himen Blau o el Felder. ¿Cuál es el que tengo aquí a la mano? Vamos a ver qué libro es el que tengo aquí a la mano, a la mano, a la mano. Deberían estar calculadas las de los cambios de fase, ¿no? Vamos a ver. Himen Blau. ¿En qué apéndice estará el Himen Blau? No, respuestas no quiero. Pesos, tránsito B. Tablas de vapor de agua, propiedades físicas. Aquí capaz que está, verás. El apéndice de enviados. Del Himen Blau, vamos a ver. Si está puesto aquí el delta H de vaporización. Sí está, mira. Delta H de vaporización y delta H de fusión, aquí está. Pues la respuesta a tu pregunta sería sí. Está en el Himen Blau los delta H de fusión y de vaporización. La respuesta es
Sí. Bien, más preguntas. ¿Más dudas o comentarios al respecto? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Qué opinan de la clase? ¿Estuvo bonita? ¿Sí? ¿Cuántos aburrieron? ¿Cuántos se divirtieron? No sé, cualquier comentario final. Sí, estuvo bueno, profe. Gracias, Kevin. ¿Sí? Pues ya está. Pensaría que si no tienen dudas, no tienen preguntas, están satisfechos con lo que hablamos hoy día, pues pensaría que ya lo podemos dejar por hoy aquí. ¿Estamos? Ya pensaría que sí, ya. Tengan una buena tarde, chicos. Pórtense bien, ya nos vemos mañana en el PAE, de las 6 de la tarde. Hasta luego. Gracias, hija. Hasta luego. Hasta luego. Chao, se les vaya bonito. Hasta luego.